Señor, abre mis labios. Me adelanto a la aurora.
Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación. Cantaré al Señor su grandeza, su victoria. Caballos y carros han arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Firme su misericordia por nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Después del parto, Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Oh, Virgen, has permanecido intacta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Celebremos con todo nuestro afecto la conmemoración de la Santísima Virgen María, para que ella interceda por nosotros ante Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros.
Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Concédenos, Señor, la valiosa intercesión de la Virgen María, cuya gloriosa memoria hoy celebramos, y danos parte en los dones de tu amor por la intercesión de aquella a la que hiciste llena de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Y les ha manifestado su designio. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría para mirarla y sobre todo para dejarnos mirar por ella. Pidamos que escuche nuestro corazón y nos enseñe como nuestra maestra a decirle al Señor sí con alegría. En esta Santa Misa los invito a orar como lo hacemos siempre a esta hora por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica de Guadalupe y del Venerable Cabildo. También hoy nos unimos a nuestras hermanas peregrinas, misioneras eucarísticas de Jesús Infante y Nuestra Señora de Fátima, que viene a rendir su homenaje a nuestro Señor a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima. Que el Señor las haga crecer en santidad, en servicio, en alegría, que las haga crecer también en ese carisma y también les conceda muchas y santas vocaciones. Nos unimos a los radioescuchas de ESNE el Sembrador, que se unen a nuestra oración desde los Estados Unidos y el Bajío. Con humildad pidamos pues perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Tobías. Cuando terminaron los festejos de la boda de Tobías y Sara, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: tenemos que pagarle lo debido al hombre que te ha acompañado y darle una buena recompensa. Tobías llamó a Rafael y le dijo: recibe como recompensa la mitad de todo lo que hemos traído y vete en paz. Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo: bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho, y canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor
y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan, pues, que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban y ofrecían sus oraciones al Señor de la gloria como un memorial, y lo mismo hacía cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto. Precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Dios me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los siete santos ángeles que estamos presentes ante el Señor de la gloria. Así pues, den gracias al Señor en la tierra y alaben a Dios. Por mi parte, yo vuelvo junto a aquel que me ha enviado. Ustedes escriban todas las cosas que les han sucedido. Y desapareció. Palabra de Dios. Te alabamos. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Él castiga y tiene compasión, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios, que vive por los siglos. Si se convierte en él con todo el corazón y toda el alma, y proceden rectamente en su presencia, volverán a gozar de su mirada y nunca más les volverá la espalda. Gracias de todo corazón y bendigan al Rey Eterno con sus obras. Bendito sea Dios, que vive por los siglos. Yo le doy gracias en mi país de destierro, pues anunció su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse pecadores, obren rectamente en su presencia y espere que tenga compasión de ustedes. Bendito sea Dios, que vive por los siglos. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos, desde Adán y Eva, el hombre ha buscado muchas veces hacer lo que se le viene en gana, no escuchar la voz de Dios, sino solamente escuchar una voz interna, egoísta, soberbia, hipócrita. Adán y Eva desobedecieron el mandato del Señor, y una de las circunstancias del pecado fue descubrirse desnudos. ¿Qué significa estar desnudo? Significa no cubrirse de nada, no cubrirse con la gracia de Dios, no cubrirse del amor, de la misericordia, de la paz. No me estoy refiriendo al vestido físico, sino a la vestimenta espiritual. Y como estamos desnudos, muchas veces nos ponemos ropajes que vengan a ocultar la desnudez espiritual, y empezamos a vestirnos de títulos, de grandezas meramente humanas. Empezamos a vestirnos de orgullos, de hipocresías, y empezamos fácilmente también a pasar por encima de los demás.
nos vestimos como lo hacen los escribas, para llamar la atención de aquellos vacíos que traigo en el alma. Quiero sobresalir, aunque no tenga ni siquiera dignidad en mi vida. La circunstancia, pues, de vestirse con simbolismos paganos, podemos decirlo, muchas veces nos hace inhumanos. Pero viene el Señor y se hace humano, se viste de nuestra humanidad para vestirnos de su divinidad. Viene el Señor y nos viste de amor, de misericordia, de gracia, de obediencia, de voluntad del Padre Celestial, que nos ama y nos quiere vestir también de vida eterna. Pero muchas veces nosotros seguimos como Adán y Eva, queriendo hacer nuestra voluntad, con buenos hijos del Adán, de Eva, como hijos que tienen inclinación al pecado, al mal, a la desobediencia, no queremos vestirnos de la gracia de Dios. No queremos ser obedientes, no queremos ser sencillos, no queremos ser humildes, a menos, claro, que el agua ya nos empiece a llegar al cuello. Entonces sí, aparecemos y, Señor, escucha mi oración, pero no por conversión, sino por conveniencia. Hoy hay que ser humildes. ¿Qué es lo que venimos a traer? ¿Nuestros ropajes meramente humanos? ¿O venimos como la viuda a traer lo que somos, lo que tenemos para vivir? Y nos ponemos a disposición del Señor. ¿Nos confiamos verdaderamente a su providencia divina? ¿O estamos anhelando nuestras fuerzas, nuestros poderes, sin tratar de escuchar la voz del Maestro y seguir sus pasos? Como hemos escuchado, aquella mujer puso todo lo que era, todo lo que tenía para vivir, lo puso en la providencia, confiaba en Dios. Sabía que ese Dios la iba a escuchar, la iba a cubrir, la iba a vestir de gracia. Fue y puso lo que tenía porque confiaba, porque también se descubrió sierva del Señor. ¿Con qué actitud venimos hoy al templo? Ojalá nos sirva, pues, renovarnos. Quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Lo que escuchábamos el jueves pasado, día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Aquí estoy, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Lo mismo que María, soy esclava del Señor, vengo a hacer su voluntad. Lo mismo que nuestra madre, que viene y se presenta para mostrarnos la voluntad de Dios, para mostrarse como madre. No vino con vestidos de reina, vino vestida de madre para escucharnos, para ponerse también aquí y alegrarse. Se vistió de alegría, nos vistió de amor, nos vistió de esa misma alegría para nosotros poder contemplar como hijos a Dios. Este mensaje, pues, de nuestra madre, vestirnos del amor de Dios, es ese mensaje guadalupano. Pero para eso tenemos que desprendernos de nuestros grandes ropajes, de nuestra hipocresía, maldad y pecado.
y poder darle un sí a Dios, poniendo nuestras dos moneditas y confiándonos en la gracia del Señor que se nos ha mostrado como Padre de misericordia. Que el Señor nos abra nuestro corazón para poder decirle: aquí estoy, Señor, vengo para hacer tu voluntad. Pongámonos de pie. Elevemos nuestra oración confiada a Dios, que quiere nuestra salvación, y a través de nuestra Madre Santísima, digamos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz, por la que aún sin saberlo suspiran todos los hombres. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestras hermanas misioneras eucarísticas de Jesús Infante y Nuestra Señora de Fátima, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Te rogamos, óyenos. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. En ti nos
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo. Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
todo puede cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosas de mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi mérito, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos, sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, cosas en mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.